Amigos, mi nombre es Antonio Anta y bienvenidos al canal de YouTube de 42 Caps. En esta ocasión les traemos un nuevo unboxing de gorras y nos seguimos quedando en el continente europeo, ya que esta vez tenemos un unboxing de la página Topper Store. Entonces, eh, pues sin más preámbulos, iniciemos con este nuevo unboxing. Entonces, eh, para empezar, tenemos una de los Yankees, eh, la New York Icons, ahí con. Esa estatua de la libertad ahí al frente. Esta si recordarán, eh, sí salió aquí en México. Nada más que salió en el, en el color tradicional de los Yankees, en el azul marino. Pero bueno, ellos le dieron un giro y utilizaron este, este café para, para esta gorra. Entonces tenemos ahí está el de los Yankees. Miren nada más la chulada del bordado de la estatua de la libertad. De este lado no tenemos nada. En la parte de atrás tenemos el Batman en los colores tradicionales. Y la manzana, la gran manzana. Y de este lado no tenemos nada. Por dentro tenemos Onder en color gris, Banda de sudor en color blanco. Este es 7-5 octavos. Ahí está el de Niue. Y el de la mercancía de la Major League. Así que con esta New York City Icons de los Yankees iniciamos este unboxing. Después eh, tenemos una. De los Marlins de Florida, que la verdad está muy, muy, muy chulo el color en rojo. Y les soy honesto: si, se re si recuerdan en el, en el video pasado, yo les mencionaba que yo solo ocupo de mis equipos, pero después de ver muchas de las gorras de hoy, si sí estoy como un poco más tentado a, 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 a provocar de otro equipo, aunque no lo he decidido aún, pero pudiera ser. Y esta trae el parche de la serie mundial del 97, 97, sí, 97. Ahí está. Acá atrás tenemos el Batman en dos tonos de azul. De este lado tenemos el flag de New Era en color rojo y por dentro, miren qué chulada de Undervisor en el famoso Paisley en este que es como de bandana, eh, banda de sudor blanca, 7/3 octavos, New Era, Cooperstown Collection. La verdad está muy, muy, muy chula. No se duerman porque no creo que dure mucho. Después tenemos una de los Blue Jays de Toronto. Y también miren nada más qué chulada de gorra ahí con el morado. Y a mí me encantó mucho el, el juego de colores para el logo. Digo, obviamente, pues si ustedes, si ustedes recuerdan, soy fan de los de Las Vegas Raiders. Y aquí el Blue Jay en plateado y negro se me hace que está muy muy chulo. Eh, también ahí juegan con, el, con la hoja de maple en color rojo. La verdad está muy bonita esta gorra. Muy muy bonita. De este lado tenemos el flag en color morado. Acá atrás tenemos el Onder en negro con rojo. Se ve muy bonito. Y de este lado tenemos el parche del juego de estrellas del 91. Ahí que se realizó también en Toronto. Después, por dentro, Under en color rojo. Banda de sudor blanca. 7 eh, 1 octavo, New Era y el de Cooperstown Collection. Así que, también tenemos esta. Después, otras 7 3 octavos. Esta es de los Chicago cops Que luce muy, muy, muy bonito. Este eh, con la C en color rosa. Después de este lado tenemos el Flag en color verde. Batman también en color rosa. Y de este lado tenemos el Parche de la Serie Mundial del 2016. Por dentro tenemos el under en color rojo. Banda de sudor blanca. 7-3 octavos. New Era. Cooperstown Collection. Eh, a mí se me figura, yo sé, ya sé que no es como la misma paleta, eh, o no es el, el tono exacto, pero se me figura mucho la, a la watermelon de, de Hat Club. Digo, yo sé que ese sí era rojo, pero no sé. Eh, si cortas, obviamente, también la sandía un poco más finita. También, como que le da mucho a este tono. Y digo, bueno, ahí con, con este color eh, de, en el under y el verde de la gorra. Como que le juega más o menos un poco al, al watermelon. Entonces tenemos esta de los Chicago Cops y tenemos las dos que siguen para mí son de mis favoritas eh, primero tenemos esta de los Diamondbacks de Arizona en un naranja que está impresionante qué tal el bordado la verdad es que estas gorras de los Diamondbacks de Arizona están muy bonitas eh, el color luce muchísimo 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 siete y medio qué tal este el flag en color naranja aquí tenemos también el el, el Batman en naranja y azul un azul muy pastelito que es igual al que tenemos aquí en el logo y de este lado tenemos el parche de la de la temporada inaugural de los diamondbacks en el 98 qué tal eh? la verdad es que este color me encantó está muy bonita la gorra muy 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 bonita Alguien va a ser muy feliz con ella. También tenemos aquí el... El under como en un color menta. Eh, que también obviamente pues hace juego con este. Y si se fijan de hecho también aquí este azul es distinto al que está aquí. Entonces la verdad es que este, este bordado en este logo está impresionante. Después tenemos banda de sudor blanca. 7.5 New Era Cooperstown Collection. ¿Qué tal esta? De las favoritas... Que tengo yo de esta caja que llevo Que por cierto en esta caja no me pedí nada Pero esto está muy muy chula Y después traemos esta de los Angels de Anaheim En este Two tone que, que maneja Pero miren nada más el color del, del, del logo Es azul cielo, el rosa El como oro Que está ahí en el, en el filo De todo el logo, la verdad es que está Muy 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 bonita Ahí está, miren, el two -tone, que se ve diferente. La corona de la visera. Él también, si se fijan, este hace juego con la, con la visera. De este lado tenemos el parche del juego de las estrellas del 89. Muy bonito, muy bien hecho. Batman en rosa y azul. De este lado tenemos el flag de nieve, como en un color mostacita, que es como el de aquí. Pero qué tal también el under en color rosa haciendo juego con el halo de la, de la A en el logo. Banda de sudor blanca, siete y medio New Era, Cooperstown Collection. Y les digo que, sin temor a equivocarme, estas son mis dos gorras favoritas de este unboxing. Después, eh, otra 7.5, ahora a los 7.5 les fue muy bien. Tenemos esta de los Dodgers de Los Ángeles. También es como un, un color naranja, un poco más fuerte que el de la de los Diamondbacks, pero también es naranja. Eh, aquí está el parche del Juego de Estrellas del 59, el famoso y muy gustado y muy socorrido con el sombrero mexicano. Ahí lo tenemos. A mí en lo particular se me hace que ese plateado sobre el blanco hace que se pierda un poco lo que dice el... el el, el parche yo creo que en otro color se hubiera visto mejor porque incluso aquí en vivo me cuesta un poco trabajo leerlo pero bueno aquí lo tenemos en este tono en la parte de atrás tenemos el Waterman en naranja y nuevamente con un color azul que es el que hace juego junto con el parche como con el Under banda de sudor blanca 7.5 New Era Cooperstown Collection y tenemos esta de los Dodgers. Y después. Yo creo que. Voy a, voy a mentirles. Ya les dije que estas dos son de mis favoritas. Pero las dos que siguen. No se quedan atrás. También están muy padres. Tenemos esta. De los Orioles de Baltimore. Con ese azul cielo. Que está muy bonito. Y pero qué tal. El logo. Es como un color. Como bronce. Y el y el filo en un naranja fosforescente la verdad es que se ve impresionante se ve muy muy bonito de este lado tenemos el flag en color azul batterman en naranja y como el bronce que les digo que trae el, el logo de este lado tenemos el el parche de los 25 años del parque de los orioles ahí está de este lado tenemos eh, como en bronce el, el under banda de sudor en blanco siete un cuarto new era y el de cooperstown collection y para cerrar la caja con todo qué les parece esta de los Mets de nueva york en un color como como menta y el el logo de los Mets ahí con un naranja fosforescente que hace que resalte aún más y que hace juego con el del 50 aniversario de los Mets la verdad es que está muy bonita la gorra muy bonita aquí también tenemos el flash como en color menta y el Batman jugando con los colores que trae el logo en el azul y el naranja fosforescente la verdad está muy bonita Under en color naranja fosforescente Banda de sudor en blanca, siete y medio New Era, Cooperstown Collection. Entonces, creo que también estas dos con las que cerramos no les pide nada a las otras dos. No sé ustedes qué opinen. Pero la verdad es que creo que tenemos, trajimos muy, muy buena gorra de ella. Eh, la vez pasada se me olvidó, pero ahorita que estamos haciendo el video, si lo recordé, le quiero mandar un saludo muy grande y un muy fuerte abrazo a mi amigo José Quiterio. Que desde el principio del, del programa nos ha seguido, desde el principio del canal nos ha seguido. Eh, cada, cada vez que hay video, me manda ahí sus comentarios por inbox de qué le pareció. Y no sé si recuerden, eh, hace mucho tiempo, eh, cuando tenían sus Cap Talks eh, con Jair Villavicencio, eh, uno de los episodios que, que realizaron, me, tuve la fortuna de que me invitaran y bueno, ahí pudimos participar con ellos. Y también, de hecho, tengo la fortuna de, de haberlo conocido en el Expo Caps que fui ahí. Ahí lo pude conocer, gran gran amigo José Quiterio, le mando un gran saludo y eh, recapitulemos lo que tenemos acá. Recuerden eh, que lo que se bebe primero salen en YouTube y de ahí lo, como me lo van pidiendo eh, van teniendo preferencia, ¿sale? No se esperen a que salgan eh, directamente en la página porque luego muchas veces ya no llegan a la página, se quedan desde el, desde el YouTube ya ya se venden, ¿sale? Entonces tenemos Mets de Nueva York. Orioles de Baltimore, Anaheim Angels, Arizona Diamondbacks, uh, Los Dodgers, Chicago Cubs, Toronto Blue Jays, Los Marlines y el Imperio del Mal, los Yankees. Eh, déjenos en sus comentarios cuál de todas estas gorras es su favorita. Eh, hay unboxing, lo más seguro es que a principios de la siguiente semana también tengamos unboxing de gorras que nos llegaron de Estados Unidos. Mm, yo espero, seguimos trabajando con la, con la caja japonesa, esperamos ya esta semana tener alguna resolución y ver eh, qué podemos hacer respecto a eso. Para que sigamos teniendo unboxing seguidos, les digo, eh, al menos la semana que sigue vamos a tener eh, unboxing de gorras de Estados Unidos y vamos a procurar que la que sigue, a lo mejor, estén ya las japonesas y si no, traer otro de, de Estados Unidos, ¿sale? Para que sigan teniendo opciones para regalarse o regalar en Navidad. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ya saben que tanto en Facebook como en Instagram nos van a encontrar como 42Caps y recuerden que We're here for caps. Hasta luego.